La opinión de... Con las reformas anticorrupción, la sociedad civil del centro del país se anotó un triunfo importante y necesario en el combate a la corrupción. Sin embargo, se ha prestado poca atención a un eje pilar, los sistemas estatales anticorrupción. Sabemos que en este combate a la corrupción el sistema nacional es una institución importante y así se ha hecho notar con la preocupación de la sociedad civil, exigiendo una integración del Comité de Participación Ciudadana Digna autónoma e independiente. Se le ha otorgado toda la responsabilidad a nivel estatal para combatir y controlar la corrupción, pero nada de poder. Aunque iría elementos más preocupantes. No se les ha dado ni siquiera la autonomía suficiente de los poderes fácticos para poder controlar la corrupción, la capacidad técnica, la independencia, la máxima publicidad o presupuesto para su operación. Para muestra tres botones. Michoacán. El gobernador se le olvidó dotar de presupuesto al Comité de Participación Ciudadana. En Aguascalientes, la comisión de selección fue opaca e integró un comité de participación ciudadana sin capacidad técnica. En Zacatecas, un integrante electo para formar parte del Comité de Participación Ciudadana no cumplió con los requisitos mínimos. Quizá podemos mencionar una excepción con la conformación del sistema en Jalisco, donde la sociedad civil obligó un proceso abierto y transparente. Desde Jalisco debemos estar vigilantes de todos los sistemas hacer activismo solidario y señalar las irregularidades para que en otros estados se combata la corrupción como se debe y que los ciudadanos dejen de ser víctimas de ella. Muchas gracias.